nuevamente con su programa Enséñanos a Orar. Hoy estamos en un ambiente muy especial. Aquí afuera, el aire está todo maravilloso. Y hoy queríamos compartir contigo los deseos del corazón. ¿Los deseos de qué? Sí, los deseos del corazón. Una enseñanza que por muchos años se ha dado y hemos dado también nosotros mismos, pero que hoy queremos tocarla de un punto un poco diferente. Porque en estos días estábamos precisamente en la oración y estuve compartiendo con algunos hermanos de que la Biblia dice que Dios cumplirá. ¿Dios cumplirá qué? Los deseos de nuestro corazón. Y precisamente algo que se estaba dando conmigo, te dije que yo el día 5 del mes que viene salgo con mi esposa para Turquía, y que el deseo de nuestro corazón es ir como misionero y quedarnos allá. Pero mientras estamos orando, el Señor me muestra, había un grupo grande en la iglesia orando de madrugada. Y cuando termino los reúno, les digo, Dios me ha mostrado algo hoy en las oraciones de ustedes sobre mí. Ustedes están orando, muchos de ustedes están orando es para que yo no me vaya. Otros están orando para ver si esa es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Dios cumplirá los deseos de mí. Corazón, ¿por qué tenemos que orar por algo que nosotros deseamos de otra persona cuando esta desea otra cosa? ¿Por qué yo tengo que orar? La persona desea una casa, no sé, el deseo que está en su corazón, y hay gente que comienza a orar por lo que está en el corazón de ellos para la otra persona, sabiendo que el deseo de la otra persona es otra cosa. Yo creo que Dios no puede escuchar tales oraciones. Porque si Él dice que Él cumplirá los deseos de mi corazón, ¿cómo va a escuchar las oraciones que otros hacen en contra del deseo mío? Ojalá hoy en Enséñanos a Orar aprendamos a orar por los deseos de los corazones de los otros. Que oremos conforme a lo que éste desea, a lo que Él quiere, y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero estoy orando por algo que esa persona desea, no lo que yo deseo que le pase a ella. Si sabes el deseo de una persona en su corazón, ora para que consiga eso. No para lo que tú quieres que pase en esa persona. Y muchos hermanos se quedaron admirados y quedaron sonrosando porque ellos estaban orando, era por... para que yo no me vaya cuando el deseo mío es irme. ¿Por qué tú vas a orar por algo en contra de mi deseo? Y yo creo que ese es algo que casi todos hermanos tienen, que oran en contra de los deseos de los corazones de otra persona, cuando la Biblia dice que Él cumplirá los deseos de mi corazón. Si es malo o es bueno, pues Dios solamente lo sabrá. Pero yo, mi deber es orar por el deseo de tú. Corazón. Y así mismo ese día, martes, que Dios me muestra esto y que yo le hablo esto a los hermanos y que entendieron de que era una realidad lo que estaba pasando, Dios me muestra otra realidad. ¿Y por qué no podemos orar por el deseo del corazón de Dios? ¿O es que acaso Dios no tiene deseo? La Biblia dice, buscaba a Dios hombres, mujeres que hicieran vallado, que se pusieran en la brecha para poder detener algo, para poder cambiar algo, y no los halló. Porque nosotros queremos orar solamente por el deseo nuestro. Estamos tan acostumbrados a orar por el deseo nuestro que aún no sabemos orar ni por el deseo del hermano. Mucho menos hemos aprendido a orar por el deseo de Dios.
si hemos estado orando hasta por lo que un hermano desea y oramos nosotros por otra cosa que yo deseo que él sea el que la haga. ¿Cómo entonces oro por el deseo de Dios si no conozco cómo? Si inclusive por mi propio hermano no sé orar por su propio deseo. Y ese martes que enseñaba yo esto, Dios me muestra un deseo de él. Y me muestra casas derrumbadas, edificios, carros y muchos muertos. Esto sucedió este martes. Estando orando por los deseos del corazón nuestro, por el corazón de los hermanos, Dios me comenzó a mostrar algo que había en su corazón. Y buscó a alguien que se pusiera en la brecha, que hiciera vallado. Y comenzamos y le di a los hermanos, yo estoy viendo esto que Dios me ha mostrado. Así que vamos a orar para que esto no suceda. Vamos a orar porque si Dios lo ha mostrado, es para evitar este desastre que va a haber. Yo no sé si es terremoto, si es una pensaba yo en ese momento, un ataque terrorista, como los terroristas a veces ponen esas bombas y caen edificios y hay muchos muertos. Pensaba yo, aunque en Panamá nunca había vivido o he vivido un ataque terrorista a ese nivel, y que yo lo veía con muchos muertos. Pero sí comenzamos a orar, un grupo grande que estaba en la iglesia, y comenzamos a orar por el deseo de Dios, que este desastre que él mostraba no se hiciera, porque él lo estaba mostrando, era para que no se cumpla. Era en el corazón de Dios por lo que estábamos orando. Y todo el día comencé a esperar a través de la noticia qué iba a pasar, en dónde era. Y comenzamos a ver las noticias, hasta que ya en la tarde sentimos un temblor aquí en Panamá. Y yo sabía que era en Panamá, pero no entendía la magnitud. Pero cuando este temblor se dio y en las noticias sale y se da afuera en el mar, un temblor de 6 punto algo, yo me quedé pensando, y si este temblor hubiera sucedido en la ciudad, no hubieran los carros, las casas, los edificios y la cantidad de muertos, porque fue un temblor fuerte. Pero gracias a Dios que fue allá, pero había alguien que estuvo orando por el deseo de Dios. Y los hermanos que estuvieron conmigo y me acompañaron en esta oración, entendimos que Dios se llevó eso, tal vez de la capital hacia el mar. Tal vez muchos dirán, no, casualidad, pueden decir lo que sea, pero nosotros, que fuimos los que estuvimos orando por esta causa, sabemos que Dios se lo llevó para allá, para que no hubiera muerto, porque eso fue lo que le pedimos. Pedimos y oramos conforme al deseo de Dios en su corazón para que no se destruyera nuestra ciudad. Yo no sé cuántas veces tú has podido orar por el deseo de otra persona. Pero en esta ocasión, en Enséñanos a Orar, quiero decirte que qué lindo es que tú entiendas el deseo de una persona y ores por eso. Y yo creo que cuando aprendas a orar por los deseos de las personas, Dios te enseñará a orar por los deseos de Él. Entonces se cumplirá la palabra que dice, busqué quien se pusiera en la brecha, hiciera vallado. Y lo hallé para que esto, destrucción, no sucediera. Amado hermano, amada hermana, te bendecimos en esta preciosa mañana, deseando que ores conforme al deseo de las otras personas, ores conforme a tus propios deseos, pero especialmente que ores conforme al deseo de Dios. Te bendecimos. Y gracias, síguenos en Enséñanos a Orar cada mañana. Acuérdate, los jueves a las 6 de la mañana estamos contigo. Gracias a Dios por tu vida y deseo que en tu corazón siempre esté Dios.